Bueno, y es que los abogados que representan a las familias de las víctimas de la tragedia en Cambronero dan solamente esta semana tanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes como a la empresa de buses Alfaro para llegar a una conciliación. Y de lo contrario van a presentar una demanda penal. Aseguran que las personas involucradas en el accidente merecen una indemnización, no solo por los daños físicos, sino también por los daños psicológicos que aún viven. Representan a siete de las nueve víctimas mortales y a doce de los heridos. Ya iniciaron los acercamientos con el gobierno, procuran la indemnización por parte del Estado a las víctimas de la tragedia en Cambronero. Pide indemnizar a los afectados por los daños psicológicos y físicos ocasionados. Las víctimas, por su condición de víctima, son personas que están sujetas, digamos, a un daño que ellos han sufrido. Entonces, el daño que se sufre tiene que ser resarcido por alguien. En este caso, digamos, hay básicamente dos frentes: uno que sería la empresa, que es la dueña del autobús, y la otra que sería el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que existe un tipo de responsabilidad que se denomina responsabilidad objetiva, es decir, no importa quién tuvo la culpa, no importa si fue... Adrede o no fue adrede, si fue casual, lo que importa es que el daño existe. Entonces, cuando el daño existe, quien lo haya causado es el que lo tiene que pagar. En este caso, repetimos, la empresa y el Estado. Esperan lograr acuerdos, conciliar con las autoridades para evitar llegar a un juicio que puede tardar años. Para los expertos en materia legal, es indiscutible la responsabilidad que en este caso debe asumir tanto el Estado como la empresa autobusera. Prueba de nuestra verdad es... Que inmediatamente, horas después de la catástrofe, y ahí sí se cierra la carretera en Cambronero. Mi pregunta es: ¿por qué no se cerró antes? Sí se había cerrado antes y se abrió tres horas antes del accidente. ¿Y por qué se había cerrado antes? Por otro derrumbe. Esto no hace pensar a cualquier persona que, que pueda prever, ni siquiera desde un punto de vista de un experto, sino desde una sana crítica normal, eh, que pudiera prever cualquier persona que iba a pasar una desgracia, por supuesto que era previsible. Pero ahora eh, pasó la desgracia y hay que sentar las, eh, pues, las, las responsabilidades correspondientes. Este grupo de abogados definió esta semana como fecha límite para avanzar en acuerdos de conciliación. De lo contrario, indicaron a Noticias Telediario que interpondrán las demandas penales que corresponden. Si ya se formalicen, ya... Eh... Personalmente, las reuniones y ponernos de acuerdo y ver los alcances, los extremos a los cuales eh, nos van a presentar ellos y cuáles vamos a aceptar nosotros o no vayamos a aceptar. Eh, de no llegar a la conciliación, obviamente, pues si no se concilia, pues activaremos el aparato judicial de inmediato. Eh, de llegar a la conciliación, que es lo más beneficioso para las partes como para el Estado y la empresa Alfaro. Pues el viejo Adasio lo dice, es mejor un mal pleito, eh, un mal, mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, en este caso en específico, yo creo que es más viable y más favorable la conciliación para todas las partes, en este caso en específico. La mayor preocupación de los abogados es que el monto de la póliza para la recuperación de las víctimas ya se agotó y es urgente que se active una póliza voluntaria para continuar con los tratamientos de las personas afectadas en el accidente. Si no se activa pronto la póliza voluntaria para aumentar un poquito ese monto, esas personas van a tener que ser operadas, van a tener que ser tratadas y van a tener que sufrir su incapacidad en la Caja Costarricense del, del Seguro Social. Lo cual significa que la atención no va a ser especializada en eventos traumáticos de accidentes como si sí se hace en el Instituto Nacional de Seguros. Para esta semana se tiene programada la reunión con los representantes de la empresa autobusera Alfaro, en la cual se espera lograr acuerdos y al menos avanzar con la activación de la póliza voluntaria de la empresa y permitir así la continuidad en la atención médica de todas las víctimas. Le informó Cristin Hidalgo Noticias Telediario.